amor, yo creo que mejor vámonos. Yo creo que mejor vámonos, vámonos. Vámonos mejor porque yo creo que... Bienvenidos a un nuevo video, Jordan Family Cards. Allá se encuentra nuestro destino, detrás de esas montañas, nuestra nueva aventura. La mala noticia es que nos perdimos, no tenemos señal. Nos vamos a aprovechar de que allí llegaron unos muchachos que creo que también vienen de visita y... Faltan algunas tablas, y un paso en falso nos podría llevar totalmente al precipicio. Esto podría colapsar porque... ¿No te da miedo? De acá de arriba el guardabosque podía ver. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Pavas. Pavas es perteneciente al municipio de La Cumbre, que está ubicado a unos 7 minutos de aquí de Pavas. Hace como un mes o dos meses estuvimos aquí en La Cumbre, hicimos un video bien, bien bueno de La Cumbre, pero La Cumbre tiene muchos lugares que son pues turísticos, conocidos por muy pocas personas. Entre ellos se encuentra el Charco del Diablo y también se encuentra un bosque que le llaman el Bosque de los Pinos. El Bosque de los Pinos está llegando al corregimiento de Pavas y subimos por una carretera destapada, llegamos a este sitio. Lo que nos encontramos es una Y. Como pueden ver, acá hay una Y. Las personas de allá de abajo nos acaban de comentar que para poder llegar a un lugar que se llama La Torre, porque también hay un lugar que se llama La Torre, muy conocido por muchas personas, nos toca agarrar por la mano izquierda. Por la izquierda llegamos a La Torre. Si subimos por acá por la derecha, llegamos a otra parte que le llaman Pavitas. Pavita vendría siendo como decir parte del pueblo de lo que es el corregimiento de aquí de Pavas. Acompáñanos en esta aventura, que esto va a estar brutal. ¿Estás preparada para esta nueva aventura? Creo. Bueno, no sabemos qué nos vamos a encontrar allá adentro. No sabemos nada. Vamos a ir a conocer. Nos vemos. El recorrido desde que empieza es carretera destapada. Nos encontraremos muchos pinos mientras vamos haciendo la ruta. No lo vamos a negar de que sí estábamos un poco asustados, porque este lugar estaba totalmente solo y vamos subiendo totalmente solos. Y nos encontramos con esta Y. No sabíamos si agarrar para la izquierda o para la derecha porque no teníamos señal telefónica. No sé. Entonces decidimos subir por la derecha para ver si de pronto nos encontramos a alguien y que nos pudiera guiar el camino. Decidimos avanzar un poco más a ver que de pronto nos encontramos más adelante. En este momento nos detuvimos un momento. Bueno, ya llegamos acá al bosque, pero tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que llegamos y, como pueden ver, estamos dentro, exactamente dentro de un bosque de pinos. Y la mala noticia es que nos perdimos. O sea, no sabemos llegar a La Torre, que es el mirador que todo el mundo viene a conocer. Y estaba intentando hacerlo con mi celular, con el GPS, pero no tenemos señal. Lo estaba intentando hacer con el GPS y no tenemos señal. Hay que reconocer que este lugar está espectacular. Para venir a conocer es algo de locos. O sea, la verdad, yo nunca... en mi vida nunca había visto un bosque de pinos así como estos. Voy a confesar que estar aquí en este lugar sí da un poquito de miedo, pero se siente una experiencia brutal. Brutal porque pues nunca había visto un lugar como estos. Vean ustedes, esto parece de películas. Parece de películas. La verdad no sé si en este lugar hay animales salvajes. No sé si hay guardabosques. O sea, no sé qué podamos encontrar en este lugar, pero les puedo comentar que esto es de película. Estar en este lugar me recuerda a esa película de terror en el bosque. ¿Recuerdan esa película donde salían estos caníbales así todos deformados, feos, con ese pelo blanco? Es prácticamente igual. Si pueden ver, es como está dentro de la escena de la película. Bueno, vamos a aprovechar de que allí llegaron unos muchachos que creo que también vienen de visita y están preguntando. Vamos a aprovechar a preguntarle a ellos a ver si logramos hacer la ruta con ellos, porque estamos perdidos. Entonces nos va a tocar devolvernos. Toma. ¿Ustedes van a la Torre? A La Torre, sí. ¿La andan buscando también? Allá, derecho. ¿Derecho? Sí. Si quieres, nos siguen. Cuidado, vamos a ver. Ay, Dios. Vamos a aprovechar que estos muchachos también van hacia La Torre. Pero allá adelante. Es uno de los lugares complicados por el cual hay que pasar, y ahí sí la cosa está más complicada porque hay mucho barro. Entonces vamos a intentar pasar a ver si podemos. Vamos a ver si se puede pasar. Y corrí
Con más lisas esas llantas. Bueno, acá nos encontramos en uno de los miradores de acá de arriba. Ya estuvimos a punto de devolvernos porque la verdad no sabíamos cuál era la ruta, porque el celular no tiene señal telefónica, no tenemos señal. Pero corrimos con suerte de que nos conseguimos unos muchachos que también iban a hacer la misma ruta. Andan en tres motos diferentes. Entonces aprovechamos para guiarnos con ellos y hacer el recorrido. Nos dio un poco más de confianza. Así que quédense allí para que vean todo el recorrido completo. Vamos camino a la torre. El mirador de la torre. Está hacia la parte de arriba. Ok, las llantas están totalmente llenas de barro. Como esta parte de acá arriba ya está un poquito más seca, ahí va a soltar un poco el barro, entonces vamos a seguir el recorrido. Les voy a mostrar cómo están quedando las llantas. Bueno, después de un recorrido de más o menos de 30 a 35 minutos, logramos llegar al mirador de la torre. Como pueden ver, aquí detrás de mí se encuentra la torre muy popular y conocida por muchas personas que vienen a conocer este lugar y a conocer principalmente esta torre. Ahorita voy a subir hasta arriba para hacerle unas tomas. Principal recomendación es que vengan un día que no esté lloviendo, porque el pavimento o la calle por donde uno es totalmente trocha, todo es trocha y hay mucho barro, mucha tierra suelta, mucho barro. Y este barro es muy baboso y para subir por acá con las motos es difícil. Si usted viene con una moto con llantas pisteras, se le va a hacer muy difícil. Lo más recomendable es que venga con una moto enduro. Les voy a mostrar como esta. Como estas motos que son enduro. Estas motos sí suben por acá fácilmente sin ningún problema. Pero las motos que vienen con llantas pisteras, como esta, como la mía, como pueden ver, son llantas pisteras. Se les hace muy difícil el recorrido y podrían hasta caerse. Hay que venir con mucho cuidado. Entonces voy a subir a la torre. Vamos a conocer esa torre. Vamos a subir a la torre. Amor, que suba y que pises en las esquinas. Pierna, literal, eso. En las esquinas. Que la de mitad de los escalones está como dañadito, pues. Ya. Entonces, el muchacho nos acaba de decir que para subir es bueno pisar en las esquinas porque en las partes del centro está muy oxidado, ya que esta torre no sabemos exactamente en qué año fue construida, pero sí se ve que tiene bastante tiempo. Entonces vamos a subir así, pero ya les muestro. Vamos a subir así, pisando a las esquinas para tener un poco más de seguridad y de una vez agarrándonos de este tubo, por si uno de estos escalones se cae, podemos estar agarrados acá arriba y estar un poco sostenidos. Yesca, ¿cómo vas? Vamos subiendo, seguimos subiendo. Como pueden ver, acá le falta un escalón. Aquí ya le falta un escalón. Ya casi llegamos. Subimos. Y es que tú pisas mucho. Miren cómo se verá esto de aquí abajo. ¿No te da miedo? Ok, ya estamos aquí arriba de esta torre. Lo que pude leer en internet y escuchar es que esta torre era utilizada por los guardabosques que resguardaban todo este lugar. Este lugar era resguardado por guardabosques y desde acá de arriba el guardabosque podía ver toda el área para así poder detectar si había algún tipo de incendio o algo diferente. Ok, si van a venir acá arriba, hay que venir con mucho cuidado, ya que este lugar, como es muy viejo, muy antiguo, ya está muy deteriorado, faltan algunas tablas y un paso en falso los podía llevar totalmente al precipicio. Esta torre se encuentra, o sea,
Todavía está bastante firme, pero está muy oxidada porque ya tiene muchos años de fabricación. Vean aquí arriba. Como pueden ver, por la gran cantidad de óxido, ya se ha deteriorado el hierro, se está destruyendo. No lo mueva. Puede que en algún tiempo, quizás muchos años más adelante, no se sabe en cuándo, esto podría colapsar, porque subirse acá arriba conlleva muchos riesgos, porque es bajo la responsabilidad de cada quien, ya que no está ni autorizado, ni tampoco está prohibido subir. Entonces las personas que suben aquí arriba suben es con bajo su responsabilidad para ver y conocer este lugar. Ahí les mostramos las imágenes de este hermoso bosque. Vamos a imaginarnos que soy un guardabosque y estoy acaparado. Bueno, una de las cosas que no le había contado de este lugar, y es que acá vienen muchas personas a acampar. Vienen a acampar para tener una experiencia así como de camping o de sobrevivencia o algo así como en el bosque. Entonces aquí muchas personas vienen a acampar y muchas de esas personas construyen sus propios refugios. Yo les voy a mostrar un refugio que nos llamó mucho la atención. Por lo menos vean esto que está acá. O sea, esto que está aquí no es que ha caído de arriba de los árboles, no, esto es como una especie de refugio construido a mano por alguien, quizás mente, no sé si es de acá de este lugar o fue construido por alguien que vino a acampar. Aquí fácilmente pueden caber que dos personas, aquí fácilmente pueden entrar dos o tres personas y pueden acampar ahí muy fácilmente en ese lugar. Ok, está bien, está bacano. ¿Entramos o qué? ¿Entramos? No sé. ¿Eh? ¿Será? No, a ver, no. Está bacano, pero no, vamos a entrar porque ese seguramente tiene dueño, así que vámonos. Y bueno, así nos despedimos de este hermoso lugar. ¡Hasta luego! Ya saben, no olviden suscribirse, denle me gusta, compartan, denle like, compartan con sus amigos para que muchas personas puedan ver este video y así poder llegar a más alcance. Vamos a estar subiendo más videos, sigan pendientes. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!